Saludos, espero que te encuentres bien. Hace 10 años ocurrió una muerte que consternó al pueblo de Puerto Rico. Un destacado joven voleibolista que fue violentamente atacado por un amigo al sentirse engañado. Este vil asesinato fue investigado en un principio como un crimen de odio por tratarse de la muerte de un miembro de la comunidad LGBTQ+ en Puerto Rico. Jesús David Hernández Otero era un joven voleibolista de 21 años que, además de jugar voleibol a nivel universitario, jugó en la Liga de Voleibol Superior y formó parte de la selección nacional. A Jesús también le apasionaba la moda, el diseño y era fiel fanático de la escena drag en Puerto Rico. A nivel universitario ganó 2 títulos con la Universidad del Este en la Liga Atlética Interuniversitaria en el 2011 y en el 2012. Jesús además estudiaba diseño de moda en la Universidad del Turabo en Gurabo. El martes 19 de marzo del 2014, a eso de las 2:30 de la madrugada, Jesús le dijo a su hermana mayor que saldría un momento de su casa en el sector Bebé Calzada en Fajardo. La hermana se percató de que justo antes de salir, él estaba hablando con un hombre por Facebook Messenger. La madre de Jesús estaba durmiendo cuando él salió de la casa y al levantarse como a las 6 de la mañana, notó que su hijo no se encontraba en la casa. La madre de Jesús lo estuvo llamando en múltiples ocasiones, preocupada por la situación obviamente, pero solo le salía el mensaje del buzón de voz. Aunque esto no era normal en él, lo que más preocupó a la familia fue que Jesús tampoco llegó a una actividad importante que tenía esa mañana en la universidad. La madre del joven llamó a su esposo para dejarle saber que Jesús tampoco había ido a la universidad. Debido a esto, presentaron una querella de persona desaparecida en el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo. Al otro día, el miércoles 19 de marzo del 2014, a las 6:13 de la mañana, unos surfers encontraron un cuerpo flotando en la playa detrás de un negocio conocido como El Caracol en la carretera 165 en Dorado. De inmediato, la policía fue alertada sobre el hallazgo de un cadáver y se dirigió hacia la escena. Cuando los policías llegaron al lugar, encontraron el cuerpo en la orilla. Al observar el cuerpo, notaron que se trataba de un hombre muy joven, alto y delgado. El cadáver no tenía pantalones, presentaba lo que parecía a simple vista, heridas de bala en el abdomen, las piernas y unas heridas de defensa en el brazo derecho. En horas de la mañana se recibió una llamada al cuartel de la policía indicando que había un cuerpo sin vida en el área del agua, en esta área de lo que se conoce como el Caracol, aquí en Dorado. Cuando llegan las unidades de la policía, encuentran ese cuerpo que estaba en la misma orilla, como les dije, y cuando lo logran sacar del mar, es un cuerpo de una persona joven que presenta varios impactos de bala y el mismo pues se encuentra semidesnudo. Por lo menos no tenemos ningún testigo que nos diga ¿cómo fueron los hechos? Obviamente estamos en una etapa investigativa. De la información que surge al momento, es una persona que había sido reportada desaparecida en la tarde de ayer. A la última vez que lo vieron fue a la 1:00 a.m. y pues del área de Fajardo. Esa es la información que tenemos. El nombre, pues queremos, una vez lleguen los familiares, corroboren los mismos, que va, entonces estaríamos dando esa información. Hay diferentes ángulos que se pueden examinar. O fue que le dieron muerte en esta área o sencillamente lo trajeron aquí. En el área no se encontró ningún impacto, casquillo. Al momento no se encontró ninguno. ¿Y el carro? El muchacho tenía un carro registrado a su nombre, pero el carro no está en el área. Está la policía de Puerto Rico buscando el lugar donde puede ser localizado este vehículo. Un tiempo después, cerca del lugar se encontró el carro de Jesús. Un Ford Taurus color vino en un paraje solitario del barrio Espinosa, en el pueblo de Dorado. Cuando la policía encontró el carro aún encendido, tenía las puertas abiertas y había manchas de sangre en el lado del pasajero. La hermana de Jesús le había dado a la policía varios detalles de su hermano para ayudar a encontrarlo. Ciertamente la esperanza era encontrarlo con vida, pero cuando la policía le ofreció las descripciones de un cuerpo que habían encontrado en la playa, ella estaba convencida de que se trataba de su hermano. Jesús tenía 2 tatuajes. Uno de un coquitaíno en el lado derecho del cuello y otro en el costado de un bonsái con varias raíces
que tenía los nombres de su padre, de su madre, de su hermana y de su sobrina. Al verificar el cuerpo encontrado en la playa, los agentes pudieron confirmar que los nombres que tenía el tatuaje correspondían a los ofrecidos por la hermana de Jesús. Solo faltaba hacer oficial la identificación del cadáver para confirmar que en efecto se trataba de Jesús David Hernández Otero. Aunque la policía pensó en un principio que el cuerpo de Jesús tenía heridas de bala, luego cuando se llevó a ciencias forenses, se confirmó que lo que realmente presentaba eran múltiples heridas de arma blanca. El padre de Jesús tuvo la difícil tarea de ir al Instituto de Ciencias Forenses a identificar el cadáver de su hijo. Al llegar al instituto, este habló brevemente con una periodista de primera hora. Él, ¿verdad?, tenía ya unas metas trazadas en cuanto al diseño de moda. Estaba sumamente bien enfocado en esa carrera. Se le apoyó el 100%. Y honestamente, nos tomó todo esto de sorpresa porque precisamente en este momento fue cuando más centrado él estaba, de su casa a la universidad, de la universidad a la cancha, porque no puedo negar, ¿verdad?, que su pasión siempre fue el voleibol. A donde lo llamaran, que querían jugar, allí Jesús decía siempre presente. Luego de la muerte de Jesús, sus amigos crearon camisas con su nombre y organizaron un torneo de voleibol dedicado a El Zurdo de Oro, que era su apodo en el deporte. Muchos fueron los mensajes de incredulidad, de consternación y de apoyo a la familia que se colocaron en las redes sociales por sus amistades y personas conocidas. El funeral y el sepelio de Jesús se llevaron a cabo en la funeraria y cementerio Borinque Memorial en Caguas. Cientos de personas asistieron al lugar para darle el último adiós al joven voleibolista. Jesús, te amamos con todo el alma. Y yo sé que estás en la presencia de Dios y que velarás por cada uno de nosotros. Y tú siempre decías que querías vivir tu día como si fuera el último. Hijo, te amamos. Te amamos por siempre. Lo primero que hizo la policía al investigar el asesinato de Jesús fue identificar negocios en varios pueblos por los que se cree que pasó desde que salió de su casa hasta el momento en que lo encuentran en la playa. La investigación estaba siendo exitosa ya que en varios de los videos ocupados por la policía aparecía Jesús. Sin embargo, este no estaba solo. La policía identificó varias transacciones realizadas en un centro comercial con las tarjetas de crédito de Jesús en el pueblo de Toa Baja. Además, se ocupó la computadora del joven y se solicitó el registro de llamadas de su teléfono celular. Otro detalle que surgió al principio de la investigación fue que la policía entendía que la muerte de Jesús se trataba de un crimen de odio. Esto se supo ya que el teniente Rafael Oquendo se lo comunicó a sí mismo a los medios, aunque no quiso ofrecer más detalles al respecto. Al preguntarle si Jesús había sido asesinado por ser homosexual, el teniente dijo lo siguiente: la teoría principal de la investigación va por ese ángulo. Puede haber otro ángulo, como el robo, pero de la información que tenemos en nuestro poder, preliminarmente apunta a un crimen de odio. Al ser entrevistado por los agentes investigadores, el padrastro de Jesús creía que este no tenía intenciones de alejarse mucho de la casa cuando salió el lunes por la noche, porque se fue en pantalones cortos y en chancletas. Él pensaba que posiblemente había sido secuestrado. Un día después de que se encontrara el cuerpo de Jesús en Dorado, dos jóvenes fueron arrestados por la policía entre los pueblos de Corozal y Naranjito a eso de las 7 de la noche. Al ser interrogados por los agentes, uno de ellos admitió que lo había asesinado. Ambos jóvenes eran amigos y residentes del barrio Lomas en Naranjito. Estos fueron captados por las cámaras de seguridad de las tiendas
en donde se hicieron las transacciones con las tarjetas de Jesús. Luego de completada la investigación y las entrevistas con los detenidos, la Fiscalía de Bayamón solo le sometió cargos a uno de ellos. El otro arrestado se convirtió en el testigo estrella de la Fiscalía. Neftalí Castillo Cabrera, de 22 años, fue acusado por el asesinato de Jesús David Hernández. Mientras el joven era llevado hasta la sala del tribunal para ser acusado formalmente, la madre de Jesús lo vio y al reconocerlo, comenzó a llorar y tuvo que ser asistida por una enfermera. Ella conocía a Neftalí porque este era amigo de su hijo de muchos años, incluso estudiaron y jugaron voleibol juntos. El padre de Jesús tampoco podía creer que el asesino de su hijo fuera Neftalí Castillo, alguien que compartió con su familia en un sinnúmero de ocasiones, alguien que comía en la misma mesa con ellos y que jugaba en las mismas canchas que su hijo. El juez Rafael Villafañe del Tribunal de Bayamón encontró causa para el arresto de Neftalí Castillo por los delitos de asesinato en primer grado, violación a la ley de armas, por poseer y usar un arma blanca con la intención de cometer un delito y destrucción de evidencia por utilizar un detergente para tratar de borrar las huellas del carro de la víctima. Neftalí fue ingresado en la cárcel regional de Bayamón al no poder prestar la fianza de $3 millones que le impuso el juez. En cuanto al ángulo de crimen de odio, el fiscal sostuvo que en esa etapa del proceso solo tenían evidencia para probar elementos de un asesinato en primer grado. Sin embargo, no descartó que cuando se viera el juicio en su fondo, ese agravante pudiera ser utilizado. Antes de que comenzara el proceso de vista preliminar, el exsecretario de Justicia, el licenciado Antonio Zagardía, asumió la representación legal de Neftalí Castillo. Originalmente, el abogado asignado a Neftalí había sido el licenciado Richard Díaz de la Sociedad para la Asistencia Legal. Pero mientras el abogado conversaba con la jueza, antes de que comenzara la vista, se acercó el licenciado Zagardía para notificar que él estaría asumiendo la representación legal de Neftalí Castillo a partir de ese momento. Al salir de la sala del tribunal, Zagardía le dijo a la prensa que las alegadas admisiones que había hecho su cliente fueron tomadas por la policía sin que Neftalí estuviera representado por un abogado y junto a un testigo que ahora tenía un acuerdo de inmunidad con el Ministerio Público. La vista preliminar comenzó con el testimonio de Luis Llanos, el joven que acompañaba a Neftalí cuando ocurrieron los hechos. Los fiscales que presentaron el caso fueron los licenciados Miguel Alameda y Enrique Rivera Mendoza. Al comenzar su testimonio, Luis comenzó a llorar y no se atrevía a identificar en sala a Neftalí Castillo como la persona responsable de la muerte de Jesús. Luis testificó que horas antes del crimen, él estaba jugando videojuegos con Neftalí en su casa cuando este recibió una llamada de una tal Joana. Luego de esto, ambos salieron a encontrarse con Jesús, quien supuestamente conocía a esta mujer. Luego de encontrarse con Jesús, compraron bebidas alcohólicas y se dirigieron hacia una playa en Dorado. En el camino, Jesús les dijo que él era gay. Sin embargo, no se especifica bajo qué circunstancias o por qué hizo esta afirmación. Luego, Neftalí le preguntó por Joana, que esa era la razón por la que él estaba allí, y supuestamente Jesús le insinuó a Neftalí en forma de pregunta que si no estaba Joana, él podía tocarlo o estar con él. Según Luis, este comentario hizo que Neftalí se pusiera muy serio. Al poco tiempo llegaron a la playa cerca del negocio del Caracol en Dorado. Jesús se bajó del carro y comenzó a orinar cerca de una palma. En ese momento Neftalí dijo en voz alta, "Llegó el día de su muerte". Entonces, de acuerdo con el testimonio de Luis, se acercó a Jesús y estos comenzaron a forcejear e intercambiaron golpes. En un momento dado Jesús trató de escapar, pero Neftalí lo alcanzó y continuó forcejeando con él y golpeándolo, hasta que vio que Jesús cayó en la orilla de la playa. Cuando Neftalí regresó a donde estaba Luis, este notó que estaba cubierto de sangre. Entonces, ambos huyeron del lugar de los hechos, pero regresaron brevemente para tratar de recoger el teléfono de Jesús. Luego trataron de limpiar el auto de Jesús y lo dejaron abandonado. La defensa de Neftalí se enfocó en el hecho de que Jesús se había hecho pasar por una mujer, lo que enojó a Neftalí, quien reaccionó de forma espontánea y violenta, matando a su amigo en un momento de cólera y sin premeditación.
En la confesión que le ofreció Neftalí al agente José Pagán del CIC de Vega Baja, este le había dicho que al momento de los hechos llevaba meses hablando por mensajes de texto y por Facebook con una mujer que se hacía llamar Johanna Torres y que ese día supuestamente se verían por primera vez, gracias a un amigo que tenían en común, que era Jesús. Luego de recoger a Jesús en su carro, Neftalí se dio cuenta que la mujer no existía, que había sido todo un invento de su amigo. Según el agente Pagán, Neftalí había recibido fotos comprometedoras en las que la víctima se hacía pasar por una mujer e intercambiaban mensajes provocativos. Me di cuenta de que Johanna no existía, era un Facebook falso. Me molesté y sin pensarlo le dije a Luis que lo iba a matar. Luego de escuchar el testimonio de Luis y del agente Pagán, la jueza Miriam Jusino del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón determinó causa para juicio por el asesinato en primer grado, ley de armas y destrucción de evidencia contra Neftalí Castillo Cabrera. El licenciado Antonio Zagaldía le pidió a la jueza que reconsiderara su decisión, ya que en su opinión la prueba de fila de sala no era de asesinato en primer grado, sino de homicidio. Sin embargo, la jueza se mantuvo en su determinación. Durante el juicio, prácticamente se ventilaron los mismos testimonios que se ofrecieron en la vista preliminar y además se presentaron los informes de autopsia y el resto de la prueba y evidencia científica que se pudo recopilar para sostener la acusación contra Neftalí Castillo. Los fiscales argumentaron el por qué el jurado debía encontrarlo culpable de asesinato en primer grado y la defensa por su parte argumentó que no se pudieron probar los elementos de un asesinato en primer grado. El 13 de noviembre del 2014, luego de 3 horas de deliberación, un jurado compuesto por 6 mujeres y 6 hombres encontró culpable a Neftalí Castillo Cabrera de la muerte de Jesús Hernández Otero en una decisión de 9-3. Sin embargo, el jurado determinó que Neftalí había cometido asesinato en segundo grado, no en primer grado, como argumentaba el Ministerio Público. El jurado también lo encontró culpable de forma unánime de un cargo de destrucción de prueba por tratar de disponer del carro de la víctima y por tratar de ocultar evidencia, y además lo encontró culpable de una violación a la ley de armas por utilizar un cuchillo para matar a quien por años fue su amigo. Aunque se evaluaron varios agravantes, el jurado no evaluó el agravante de crimen de odio que había solicitado el Ministerio Público debido a que la jueza Vivian Durio Rodríguez entendía que ese agravante no se desprendía de la prueba presentada. El 11 de diciembre del 2014 fue la vista de sentencia contra Neftalí Castillo. Antes de escuchar la sentencia, este le pidió perdón a la familia de Jesús. Quería disculparme y pedir perdón a la familia por el acto que cometí. Sé que pedir perdón no resuelve ningún problema, pero me salió decirlo. Finalmente, la jueza Vivian Durio Rodríguez del Tribunal de Bayamón sentenció a Neftalí Castillo a cumplir una sentencia de 78 años y 3 meses de prisión. La jueza le impuso una pena de 62 años y 6 meses por el cargo de asesinato en segundo grado y 12 años por una violación a la ley de armas a cumplirse de forma consecutiva. ¿Crees que el asesinato de Jesús David Hernández fue un crimen de odio? ¿Serías tú capaz de matar a un amigo al sentirte engañado?